Happy Sabbath to each of you. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. A week ago, I wasn't able to stand up for half an hour. Hace una semana atrás, yo no podía estar de pie ni media hora. Now, Sister Carrie Anne, she's recovering as well from weaknesses. Y yo ahora me estoy recuperando también de enfermedad. So please pray for us as we present now this.

De hecho, esta propiedad tiene lugares muy hermosos para acampar. So we welcome the Sentinelas de Betel. Así que le damos la bienvenida a los centinelas de Betel. Y bueno, cualquier otro club de conquistadores que quiera participar mm -hmm. o cualquier iglesia que también quiera hacer uso, pues está bienvenida. Durante las últimas while I've been in bed, en las semanas pasadas, donde estuve en cama Several weeks. varias semanas, I was able to on the and watch the he podido acompañar siguiendo las transmisiones a través del Internet. También quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes hacen sus comentarios en los grupos, chat. Eh, eh, veo sus comentarios. Uh, They're very encouraging. y de hecho dan bastante ánimo pero hay algunos quienes están en estos grupos de chat que parece que es la motivación es hacer otra cosa ellos llevan adelante sus propias conversaciones sus propias críticas dentro del grupo So I, I Así que yo le he pedido a los técnicos que por favor eliminen el chat abierto durante los sermones. Apreciamos que usted participe y que esté presente, pero el tiempo del sermón es tiempo de la palabra de Dios, es tiempo de Dios. Comments productive, constructive, and beneficial. Y sus comentarios, hágalos de una forma productiva, algo constructivo, eh, que valga la pena. That's the purpose. Ese es el propósito. Uh, this week we will be traveling as a family to the US. Esta semana vamos a estar viajando a los Estados Unidos, la familia Gates. We have some family members graduating. Tenemos algunos miembros de la familia quienes se están graduando, from, from the and also from secondary school. Eh, tanto de la universidad como de escuela secundaria. And we also be at a camp y también vamos a estar presentes en un, eh, en un congreso. Muy bien, el Congreso se va a llevar a cabo del 18 al 22 de mayo, sin embargo el pastor David va a estar presente del 18 al 21 de mayo. Allí están quienes, los oradores, quienes van a participar, así que se está anticipando la participación. De ustedes. Pay to the por favor, presten atención a la página web. Y si usted va a participar, tiene que registrarse de antemano. To know how many are la alimentación va a ser provista y, por supuesto, quieren saber cuántas personas van a ir. They will be durante el Congreso se va a levantar una ofrenda hacia los gastos de, eh, de este Congreso y los, los organizadores quieren saber de antemano el número de personas con las cuales se está contando. La semana pasada anunciamos que se ha comenzado la impresión del libro La Gran Controversia. And we have. Y the printing is scheduled. To, they've already printed the many, many thousands of steps to Christ, and a great controversy will begin printing this week. Okay, la semana que viene se va a empezar la impresión de eh, la gran controversia, y ya hay impresos también eh, varios caminos a Christ. But I want to say thank you. Pero quiero decir gracias.

para la impresión del conflicto de los cielos. Y esta donación nos va a permitir la impresión de este libro tanto en Perú, Brazil, en, Argentina, en Brasil, en Argentina, Chile, Venezuela, en Chile, en Venezuela, Mexico, en México and even the Philippines. y aún en las Filipinas es la donación más grande que hemos recibido para impresión así que quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes han hecho su parte en este proyecto también quiero anunciar el lanzamiento de nuestra estación de radio radio a devenir radio a In Argentina it will be Radio Mensajero a Devenir. En Argentina lo puede encontrar como Radio Mensajero a Devenir. Y muy prontamente también va a ser el lanzamiento a nivel satelital para toda Sudamérica. Well. But if you have an Android phone soon para un iPhone, you can download the app and listen to it right online. Okay, y si usted tiene un teléfono, un Android, en muy pronto eh, también se va a hacer esta aplicación para iPhone. Usted puede bajar la aplicación en su Android y escuchar la radio sin ningún problema. Usted puede entonces escuchar la radio en su teléfono o a través de la página web que la consigue allí en pantallas. Things forward. Sí que las cosas se están moviendo. word going out. La palabra de Dios se está diseminando. Y de hecho la semana que viene usted va a poder escuchar este programa de los sábados en vivo, pero en la radio también. Esta semana tratamos de hacer algo, pero hubo unas complicaciones técnicas, entonces oramos para la próxima semana. Y antes de abrir la palabra de Dios, por favor inclinen sus rostros para orar. Heavenly Father. Padre Celestial, estamos agradecidos por cada persona que se encuentra aquí hoy, por los miles quienes miran a través de la televisión o a través de las señales de cable o satelital, a través de las redes sociales, aquellos quienes también mirarán en el futuro. The purpose is to prepare a generation for Jesus coming.: El propósito la preparación de esta generación para la venida de Jesucristo. And we want to thank you, Lord, for the opportunity we have. And the liberties we enjoy still. We pray for each of our countries and each of our governments. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros países, por los diferentes gobiernos, para que especialmente las libertades religiosas sean preservadas. Y para que así Jesús pueda terminar prontamente su obra y venir. Señor, nos colocamos en tus manos y por inspire us and teach us today. Y te pedimos Señor que nos inspires y que nos guíes hoy. And we thank you in Jesus name. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. By the way, we have plenty of other visitors too that are accompanying us today and each of you are welcome. We're y, grateful you're here. Por cierto, tenemos también otros visitantes que mm. nos están acompañando hoy, así que por favor, siéntense Bienvenidos. Unidos, hay quienes nos visitan de los Estados Unidos, hay quienes nos visitan de Perú. Dear friends and family. Queridos amigos, querida familia. Así que estamos muy agradecidos de que estén con nosotros hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos algunos aspectos prácticos y luego vamos a ver también algunas implicaciones espirituales. Cuando nosotros comenzamos la construcción en las montañas, you have to eh, tenemos que hacer un sacrificio. We, we, I lived in tent for Por tres meses yo estuve viviendo en esta carpa well, we built our mientras que estábamos construyendo. Mi papá durmió en la carpa con nosotros. Mi papá durmió, durmió en una tienda como esta con nosotros. No, in the same one. En la misma. And my wife as well. Y mi esposa. In Peru, at our project in Peru, this is what they stayed in when they started. Y en el proyecto en Perú cuando ellos comenzaron así se veía. It wasn't very comfortable. If you see carefully, you can see there's water on the floor. Y de hecho es algo que si usted mira cuidadosamente y hay agua en el, en el suelo, no hay mucha comodidad. Pero con tiempo, con trabajo, se mejora la cosa. Y eventualmente, pues bueno, ya había una pequeña cocinita, ya había un dormitorio. Ahora esa casa pues ya tiene un pavimento, entonces hay otra familia que también puede vivir allí. At the it takes and Al principio se requiere sacrificio y también hay incomodidad. But if you start soon enough, Pero si usted comienza temprano and you don't wait till the last minute, y usted no espera hasta el último minuto, you can have Usted puede construir una pequeña casa, y usted puede embellecerla, brother Clinton comfortable. Por ejemplo, como los hermanos Clinton y Sheila que vimos en el video, cómo ellos les están enseñando a esos indígenas a vivir de una manera limpia, más Pero cómoda. Pero esto toma tiempo. Estas son, por ejemplo, construcciones hechas de piedra, también de cemento. Adobe and wood? Hay algunas hechas de adobe y madera. They're very small, but when it's raining, it's very nice to sleep there. Y de hecho son pequeñas, pero oh, cuando llueve es bueno dormir allá dentro. Is this one's out of wood? ¿Este es hecha de madera? So is that one? ¿También esta? We also have my dad's house up in the mountains. Uh, también tenemos la casa de mi padre en las montañas. Hemos puesto algo de pasto afuera, esto lo hace más cómodo. Esta es nuestra casa en la, de las montañas en las noches. It, in a tent, it might drip. En, cuando usted está debajo de una tienda, debajo de una carpa.

Just like it takes time and, and effort to build a house, it also takes time and effort to build your children. Ahora, así como se necesita tiempo y esfuerzo para construir su hogar, su casa, también se necesita tiempo y esfuerzo para edificar a sus hijos. And to prepare yourself for service. Y preparación propia también para el servicio. Let me tell you a story. Y aquí les voy a decir una historia. There were two that to do a business deal. Había dos caballeros y ellos decidieron hacer un negocio. They lived up north, in the ellos vivían en los Estados Unidos, vivían en el norte. And they that were y ellos pues notaban. Que en cualquier parte ellos podían encontrar sandías. Así que ellos preguntaron, bueno, ¿cuánto vale una sandía grande? Le dijeron un dólar. Así que ellos compraron mil sandías. Y ellos agarraron, los montaron en un camión esas mil sandías y fueron hacia el sur. Y ellos vendieron las sandías a un dólar. Cuando se acabaron, las sandías, recogieron toda la plata. Pero no hemos hecho nada de plata aquí. Tenemos solamente mil dólares. Entonces uno de los caballeros dijo... La próxima vez vamos a agarrar un camión más grande, vamos a comprar dos we'll mil. Y entonces vamos a hacer algo de plata. You know something is wrong, right? Ah, usted se da cuenta que algo que algo está mal. Any investment you have to calculate. En cualquier inversión, usted tiene que calcular cuánto usted va a recibir de vuelta para que sea apropiada de esta inversión. Okay, so I'm a young person, Ahora yo como, soy una persona joven. And I want to get an education. Y yo quiero obtener una educación. Bueno, qué vas a estudiar. Y usted empieza a ver y decidir qué va a estudiar. Algunos escogen una educación que es por cuatro años. Otros, an that takes years. Otros escogen una educación que toma seis años. Y en algunos, en algunas, algunas áreas de conocimiento se toma más tiempo. Así que bueno, yo invierto cuatro años de mi vida. Money and time. Tanto en dinero como en tiempo. Cuántos años tengo entonces que trabajar para recuperar eso? Para sacar el valor de eso. Well, bueno, yo invierto cuatro años. Time and money. En tiempo y en dinero. Yo tengo que por lo menos trabajar otros cuatro años para que Just la to break cosa me quede en, a nivel. And I need more than years y necesito más de cuatro años to get ahead. para poder estar adelante. No puedo comprar una sandía y venderla por un dólar. Usted tiene que sacar algo de eso. If I years of study, si yo invierto seis años en educación, tengo que tener el, el retorno de 6 años en order to break even and then you get ahead para que entonces yo por lo menos quede a tablas, quede a nivel y allí entonces yo empiezo a subir education en la educación requires a lot of time se requiere tiempo and a lot of money también dinero but if you look at the future pero si usted mira al futuro the way things are changing in the world, y la forma en la cual el mundo está cambiando, el mundo se está acelerando hacia una crisis final, tanto económica social, como social, moral. moral In every aspect of society there's a crisis. coming. En cada aspecto de la sociedad hay una crisis. So if I'm going to study for 4 years, Así que si yo quiero estudiar por 4 años, I need to ask myself, do I have 8 more years of stability in the world? Yo tengo que preguntarme a mí mismo, bueno, ¿tendré 8 años de más de estabilidad en el mundo? If I'm going to study 6 years, do I have 12 years? Si voy a estudiar 6 años, voy a tener 12 años. Is it worth it? I would like to suggest to you that we don't have that much time in the world. There's not eight years of stability left. There's no 12 years of stability left. Tampoco que nos queden años de estabilidad. So, what should I do? It's very important that our young people learn. And study. Es muy importante que nuestros jóvenes aprendan, que estudien. La, la cuestión es cómo selecciono un área de estudio que me dé un retorno en mi inversión. Si yo estudio los cinco años, no, si yo escojo una carrera de cinco años y no finalizo, por ejemplo, si est estoy planeado estudiar seis años, pero solamente estudié cinco años, What do I have? ¿qué tengo ahora? Nada. ¿Qué tal si yo digo, bueno, hay una carrera de cuatro años, pero solamente hago tres? Well, you have some knowledge. Bueno, sí tiene algo de conocimiento. And knowledge is very important. Y conocimiento es importante. You can use it for God. Usted puede usarlo para Dios. Now, as we enter the final crisis. Pero a medida que entramos en la crisis final, it's very very important that we make our spirituality and our relationship number 1 in our life. Es muy importante que nosotros hagamos de nuestra espiritualidad y de nuestra relación con Dios Número uno, el factor número uno. Y si usted hizo estudio, digamos, si le toma tanto tiempo que usted no tiene tiempo para tener una relación con Dios, entonces usted pierde todo. What if you do ¿Qué tal si usted finaliza And you never work? y nunca llega a trabajar? Was it a good investment in time? ¿Será que eso fue una buena inversión de su tiempo?

Y lo que usted aprenda tiene que estar en conexión directa con el cumplimiento de la misión. Por ejemplo, hay algunos de ustedes quienes tienen ciertas aptitudes para eh, computación. Y por favor, queremos la pantalla, la, la diapositiva. Gracias. So if you have aptitudes in computer information, your skills are needed in God's work. If si usted tiene aptitudes, si usted tiene habilidades en el área informática, sus habilidades son necesarias en la obra de Dios. Maybe some of you have skills in nutrition. Quizás algunos de ustedes tienen habilidades en el área de nutrición. Or cooking. O en el área culinaria. Es algo importante porque la obra de salud es importante. ¿Qué tal la obra médica? Or ¿O qué tal un, mes, un masaje terapéutico? Algunos son muy expertos en el área de estudios bíblicos. Do hay otras personas que dicen, bueno, yo no sé hacer eso, pero yo sé hacer construcción o yo manejo solar paneles solares, por ejemplo. Es algo importante porque hay personas que no saben hacer esto y usted puede ayudar. ¿Qué tal automecánica? qué tal especialistas en agricultura si usted estudia áreas que son más cortas en tiempo y relaciona esto con ayudar a otras personas el área de salud comunicaciones a la obra bíblica Construction of housing, Construction de viviendas, nutrition, nutrition, cooking, eh, cocina. All of those are directly related to helping others, and when you help others, you lead them to Christ. But please pray about your investment of time and money in the near future. ore sobre la inversión que usted hace de tiempo y dinero en el futuro si usted estudia de repente cuatro años puede que usted no recupere esos cuatro años y el mundo es como un barco es como un Titanic que está empezando a hundirse If the Titanic is beginning to drop into the water, if si ese Titanic está comenzando a hundirse en las aguas, what's the best investment of my time? ¿Cuál es entonces la mejor inversión de mi tiempo? Practice my violin. Practicar mi violín. Is that a good investment of time? Es allí donde usted va a invertir su tiempo. El Titanic se está empezando a hundir, entonces debo practicar mi instrumento. Well, practicing instruments is very important. De hecho, practicar instrumentos es bien importante. But not when a Titanic is sinking. Pero no cuando el Titanic. That moment is the time that you need to find a life jacket and a life raft. Ese momento es el momento que usted necesita alcanzar su salvavidas y un chaleco. Maybe I should study. Ah, quizás debería estudiar química. No, not cuando el Titanic No, se está hundiendo. There's more important things. Hay cosas más importantes. So the world is Entonces el mundo se está hundiendo. And we need to carefully analyze where we spend our time and money. Y nosotros debemos analizar cuidadosamente dónde colocamos nuestro tiempo y nuestro dinero. I be living in city when everything When the Titanic sinks. Or am I going to invest my time finding a place in a country with a small house? These are things that we need to ask ourselves. What was the condition of the church when Jesus came the first time to this earth? ¿Cuál era la condición de la iglesia cuando Jesucristo vino por primera vez a esta tierra? ¿Cuál era, a ¿Cuál era el sistema de educación que Dios le dio a Israel? El Señor les había dado la instrucción a los padres que ellos debían instruir a sus hijos en el conocimiento de las escrituras para que fuesen sabios para salvación memorice las escrituras Los niños tienen casi que una memoria fotográfica ellos pueden aprender rápidamente todo Almost any child here today can learn Chinese perfectly Casi cualquier niño que se encuentra aquí hoy puede

Y a él le tomó 10 años para, para tener una conversación. Y eran jóvenes. Yo estaba en sus 20 China. Yo estaba en un elevador con él, en un ascensor con él en China. Y este ascensor se detiene en el cuarto piso, entra una familia china. And the door closed. y se cerró la puerta y él agarró se volteó le saludó en chino les habló en chino and they went, an american speaking chinese Ni hao. Ni hao. y yo y Ni yo me y yo dije Ay, y un, y un, <laughs> <laughs> americano, <laughs> un americano hablando en chino pero le tomó 10 años mientras que aquí cualquier niño los que está aquí en 6 meses so, ya lo aprende así que cuando los niños están pequeños esa es la edad cuando se les enseña las escrituras y eso era lo que Dios quería que Israel hiciese pero Israel drifted toward the Greek type of education. Sin embargo, lentamente pero en toda certeza Israel se desvió hacia el sistema griego de educación. Instead of studying scriptures, the Greeks taught philosophy to their students. En vez de estudiar las escrituras, los griegos le enseñaban filosofía a los niños. And the goal was to get a doctorate and to become part of the circle of academic Elites y de hecho el el objetivo era obtener un doctorado y ser parte de la élite académica. Human honor wealth and power era recibir la riqueza el honor y el poder humano. And the Jews that. Y los judíos se desviaron hacia eso. The rabbis instead of becoming wise in scriptures got doctorate degrees. And they became the head of the nation. Y los rabinos, en vez de hacerse más sabios en el conocimiento de las escrituras, obtuvieron doctorados, pero para convertirse en los líderes de la nación. Así que cuando Jesús nació, ellos no estaban interesados en, su, en ese tipo de influencia, en ese tipo de enseñanza. Contrary to the way they were thinking. Jesús les enseñó cosas que para ellos eran extrañas y que contradecían su forma de vivir. Jesús dijo: "Give and it shall be given unto you; give freely to others." Por ejemplo, Jesús le dijo, "Dad y si os dará, dad libremente a otros." He said that in order to be a leader you have to be a servant of all. Él dijo que aquel que desea ser un líder debe ser un siervo de todos. If you want to save your life, you must first lose it before honor first you must be humble de honor jesus came not to be ministered unto but to give his life and minister to others Jesus No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. He said, if you want to be my disciple, take up your cross, come and follow me. Y él dijo, si de hecho quieres ser mi discípulo, entonces toma tu cruz y sígeme. What kind of thinking is that? Qué tipo de pensamiento es ese? Anybody who picks up his cross is going to death. Cualquiera que coja una cruz va a morir. They weren't willing to think that way. Ellos no estaban dispuestos a pensar de esta manera. La manera del pensamiento del mundo era totalmente distinta. Ellos estaban allí para preservar su estructura de poder. Para proteger la institución que habían creado. Para proteger sus riquezas. Y Harían lo que fuese necesario para proteger la institución. Y es por eso que Caifás dijo, quien era sumo sacerdote, Dice: Vosotros no sabéis nada. No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.

De hecho, la administración siempre busca sacrificar a individuos para que la institución subsista. Esto ocurre todos los días alrededor del mundo. En instituciones, gobiernos, en gobiernos, businesses, en negocios, aún en la iglesia. Los líderes religiosos generalmente van a sacrificar libertad religiosa para proteger la institución. Y la lealtad al sistema se confunde con la lealtad hacia Dios. Miren lo que dice en Juan 12:42. many among the chief ruler, rulers believed on him but because of the pharisees they did not confess them lest they should be put out of the synagogue con todo eso aun de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados De la sinagoga. Así que ellos creían que Jesús era el Mesías. Pero los fariseos colocaron a estos contra la pared. Estaban entre la espada y la pared. Mira, si usted sigue a Cristo, lo vamos a votar del sistema. because we can't have both Porque no podemos tener a ambos. we would rather have our system than have christ Preferimos tener nuestro sistema que tener a Cristo. so the worldly way of thinking causes you to reject christ in the end they rejected the messiah and eventually they chose destruction by rome rather than salvation by god. ellos rechazaron al mesías y finalmente ellos rechazan la salvación en dios. jesus said o jerusalem o jerusalem thou who killed the prophets and stonest them which are sent to thee how often i would have gathered thy children together even as a hen gathers her chickens under her wings but ye would not. jesus dijo jerusalem jerusalem. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. La nación que fue preparada para Dios para representarla en el mundo, finalmente fue rechazada por Dios. Y el Evangelio fue llevado a todo el mundo por aquellos que were humildes. Y de hecho, el evangelio fue llevado a todas partes del mundo por aquellos quienes estaban dispuestos Aquellos quienes eran humildes y que no habían sido educados en este sistema del mundo. Aquellos quienes realmente eran convertidos. Aquellos quienes amaban al Señor. Aquellos quienes eran más leales a Dios que leales a los hombres. Así que... Vamos a hacer un resumen de las condiciones prevalentes en el tiempo de Jesús. Un sistema mundano de educación preparando a la juventud a que sean más leales a las autoridades de la iglesia. This caused the young people and the nation to reject the Messiah and kill their only hope. Jerusalem was destroyed. They lost their position as the people of God. perdieron su pueblo And even today, many rabbis are saying nothing in the Old Testament. Y aún hay rabinos hoy día quienes dicen que el Antiguo Testamento no es nada, que realmente no hay nada que Dios haya hecho por ellos. Y por el orgullo que tienen son capaces de incluso rechazar su propia historia. Así que except... Así que no tienen nada que anticipar en el futuro, sino a sí mismos. Ahora vamos a ver la condición de la iglesia hoy. Y vamos a tomarlo directamente de la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Verse 15: I know thy You, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Because you say I am rich, increased with goods, and have need of nothing. And you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind, naked. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. That's the condition of the remnant people today. Esta es la condición del pueblo remanente hoy. I didn't say it, Jesus said it. Yo no lo he dicho, Jesús lo dijo. What are the priorities of the modern church today? ¿Cuáles son las prioridades de la Iglesia moderna hoy? Money -making and gain. Hacer dinero, tener lucro, for the of and educación con el propósito de ganar un estatus social y ganar riqueza, Developing authority, control over people. desarrollar un sistema de control y autoridad sobre la gente. En los Estados Unidos. The Seventh-day Adventist Church gets so much money from the government. En los Estados Unidos, la iglesia adventista recibe tanto dinero por parte del gobierno. educational system. para su sistema educativo. NGOs ADRA. Para sus organizaciones no gubernamentales como ADRA. whole world tithing. Que esta esta esto que recibe de ayuda gubernamental es mucho mayor que lo que recibe por diezmo. En, the world. en el mundo, a nivel global. So when the tells the to do they obey. Así que cuando el gobierno le dice a la iglesia que haga algo, ellos obedecen. Make your get an they do it. Ellos hagan que sus miembros se pongan una inyección, ellos lo hacen. Acepte la agenda LBTG. Homosexuality should be normal and accepted on campus. La homosexualidad debe ser aceptada en el campus. So they do it. Así que lo hacen. The church is not willing to risk the institutions. La iglesia no va a estar dispuesta a arriesgar la institución. When the Sunday law comes, y cuando venga la ley dominical, you can be assured. Usted va. Tenga la certeza. The church will not protect the Sabbath. It will protect the institution. Que la iglesia no va a proteger el sábado. La iglesia va a proteger la institución. They're willing to close the churches for six months during the quarantine. Ellos estuvieron dispuestos a cerrar las iglesias por seis meses durante cuarentena. They're willing to accept gay professors. Ellos están dispuestos a aceptar profesores homosexuales. Worldly professors. Profesores mundanos. Están dispuestos a aceptar la influencia de Roma dentro de las instituciones. Y comparando esto al tiempo de Jesús, si los judíos fueron al sistema griego y ellos rechazaron a Dios, hoy día nosotros hemos ido al sistema del mundo y estamos rechazando libertad religiosa. También los estándares morales. We're rejecting the health message. El, el mensaje pro salud. Y el sistema de educación ha sido corrompido por la filosofía Jesus, griega. Las enseñanzas de Jesús no han cambiado.

Tampoco él sería bienvenido como un profesor invitado a nuestras universidades. Nuestras universidades enseñan el valor de la honra, del poder, de la riqueza humana. Así que, ¿qué tipo so de kind of educación deberemos debemos dar a nuestros jóvenes. La única educación que tiene valor delante de Dios son aquellas habilidades, aquellos talentos que son desarrollados para ponerlos a disposición de Dios. Aquellos que están basados en la palabra de Dios. ¿Será que Dios tendrá que rechazar al remanente nuevamente? Vamos a ver lo que dice Elena de White. Entonces me fue mostrada una multitud que clamaba en agonía.

I heard them cry with a loud voice. We believed in thy coming; we taught it with energy. Los escuché clamar con voz fuerte. Creímos en tu venida y lo enseñábamos con ardor. And while they were speaking, their eyes would fall upon their garments, and they would see the writing, and they would wail aloud. Y mientras hablaban, sus ojos caían sobre sus vestimentas y veían lo que allí estaba escrito y entonces lloraban en voz alta. En and I, I saw that they had drunk of deep waters and fouled the residue with their feet. Vi que ellos habían bebido de aguas profundas y ensuciado el resto con sus pies. They had trodden the Sabbath underfoot. Pisoteando el sábado. And that was why they were weighed in the balances and found wanting. Y por eso fueron hallados en la balanza y hallados en falta. Drinking of deep waters is Rome's teaching and Greek philosophies that we have taught ourselves. Eso de beber de esas aguas profundas es precisamente beber de la filosofía griega, beber de lo que Roma nos ha enseñado. But that's what our young people are doing at universities. Pero eso es exactamente lo que los jóvenes están haciendo en las universidades. We may have to study. Tenemos que estudiar. We need to study. Debemos estudiar. We need to learn. Debemos aprender. Necesitamos personas que tienen habilidades en muchas áreas. The that Pero no es el, 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 el diploma lo que cuenta. It's your es tu conocimiento. Why you gain the ¿Por qué obtienes el conocimiento? ¿Es el propósito de terminar el trabajo? tu propósito es terminar la obra to be a ser misionero to help people, ayudar a personas to them, prepararlos let us ask ourselves some questions. y debemos hacernos a nosotros mismos estas preguntas What group are we in? ¿en qué grupo nos encontramos? Are we in the group like nos encontramos en el grupo como nicodemos? él era un fariseo But he made a choice. Pero él tomó una decisión. To separate himself and follow Jesus. Separarse y seguir a Jesús. Now, when, Jesus, when the Jews were trying to destroy the infant church, Nicodemus came forward in its defense. Los de la naciente iglesia, Nicodemus salió en su No longer cautious and questioning, he encouraged the faith of the disciples and used his wealth in helping to sustain. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje ahora le despreciaban y perseguían.

¿Cómo puedo a Let's ask Jesus. Let's ask Jesus. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. And white raiment. Y that thou mayest be closed para That the shame of thy nakedness do not appear. Y que no se la de tu and anoint thine eyes with eye salve, that you may see and understand. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, I will come in to him, and I will sup with him, and he with me. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And to him that overcometh, I will grant to sit with me on my throne. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Even as I overcame and sat down with my Father on His throne. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Someday soon. Un día muy pronto. We will harvest the education that we have given our children. Vamos a cosechar la educación que le hemos dado a nuestros hijos. The Greek way, la forma griega or God's way, o la forma de Dios. The solution has always been the same. Y la solución ha sido siempre la misma. An education based on scripture. Una educación basada en las escrituras. That will be a blessing to others. Que sea de bendición a otros. It's always been that. It's always been that. Siempre ha sido de esa forma. Child guidance conducción del niño Jesús educación fue obtenida de heaven appointed sources from useful work from study of the scriptures Jesus se educó en las fuentes designadas por el cielo en el trabajo útil en el estudio de las escrituras from, nature, from experiences of life. En la naturaleza y en las experiencias de la vida God's lesson books full of instruction to all who bring them Los libros de lecciones de Dios llenos de instrucción a todos los que los traen

al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los conocimientos profanos del mundo, adquiría conocimientos científicos de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. He lived to bless others. Vivió para beneficiar a otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. We can always copy Jesus way. That's the best way. Copy. Siempre podemos copiar lo que Jesús hizo. Él nunca hizo un error, nunca cometió un error. Él, él evitó las escuelas del mundo y estudiaba las escrituras, estudiaba la naturaleza. Ahora, eso no significa que nosotros no debamos o no podamos aprender cosas técnicas del mundo. Pero el pero el enemigo ha colocado en el sistema del mundo, de educación del mundo, filosofías de las cuales tenemos que estar advertidos. We need to be on the alert. Tenemos que estar en alerta. En una posición de defensiva. There is work for everybody. Hay trabajo para todos. Every skill. Para todo tipo de habilidades. Cuando se necesita un mecánico, usted necesita un mecánico. Cuando se necesita un trabajador del área de la salud, usted si lo necesita. Si usted necesita alguien que cocine, necesita alguien que sepa de nutrición. Si usted necesita un piloto. Si necesita un chofer. Tiene que aprender estas cosas. Computero worker, accounting. Tiene que aprender contabilidad. Construction, electricity. All the things that God has created are open to our study. There's work for everybody. There are many lines in which the youth can find opportunity for helpful effort. Hay muchas maneras en las cuales la juventud puede encontrar oportunidad para un esfuerzo útil. En esta obra final del Evangelio hay un vasto campo que ha de ser ocupado. Y más que nunca antes, la obra consiste en alistar ayudantes entre la gente común. Both the youth and those older in years will be called from the field and from the vineyard and from the workshop. Tanto los jóvenes como los mayores serán llamados del campo, de la viña y del taller y enviados por el maestro para dar su mensaje muchos de estos pueden haber tenido muy poca oportunidad para educarse pero Cristo ve en ellos cualidades que los capacitarán para cumplir su propósito si ellos ponen sus corazones en la obra y continúan aprendiendo Él los preparará para trabajar por Él However large, however small, are your talents. Sean muchos o pocos talentos, Remember that you ha, what you have is only yours in trust. <laughs> Thus, God is testing you. Dios os está probando Giving to you an opportunity. De esta manera, y os da la oportunidad To prove yourself true. de mostrar vuestra fidelidad To him you are indebted for all of your capabilities. A él pertenecen las facultades. To him belong all the powers of body, mind and soul. A él le pertenecen las facultades de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma. And for him those powers are to be used. Y para él deben ser usadas. Your time, your influence, your capabilities, your skill. vuestro tiempo, vuestra influencia, vuestra capacidad, vuestras habilidades. all must be accounted for to him who gave it all to you. De todos dar aquel que lo da todo. what is your what is your principle? Ahora, ¿cuál es tu your purpose? what is your purpose? helping others. helping others. preparing them for jesus' soon coming. Prepararlos para la pronta venida de Jesús. Eso es lo que cuenta. Yo puedo vender sandías y tener nada. Aún si hago algo de dinero, puedo perderlo todo en un día. Hace unos años atrás hubo una gran crisis financiera en los Estados Unidos. A friend of mine came to me and said, I have some savings. Y un amigo personal me dijo, "Oye, tengo unos ahorros." I said, How much do you have? Y le pregunté, "¿Cuánto tienes?" About a million dollars. Y me dijo, "Mira, como un millón." I said, "Do you live in a country?" He said, "No." Y yo le dije, "Mira, y vives en el campo?" Yo My dijo, suggestion? No. My suggestion? "Bueno, mi sugerencia, Sell your house in a city. Es Vende la casa que tienes en la ciudad. Compra una propiedad en el campo. Construye una casa. Compra las cosas que sean necesarias. Y coloca el resto en la obra del Señor. Y lo hizo. Él vendió su casa. Él vendió su casa, country, se mudó al campo, built a very comfortable house, de hecho, construyó una casa bien cómoda, y empezó a dar apoyo a misiones en el campo misionero. Y lo entregó. Y luego, un amigo de esta persona llega a él y le dice, What are you doing with your money? Y le pregunto, mire, ¿qué estás haciendo con tu dinero? In lo estoy invirtiendo. I want to invest my money too. Ah, yo quiero invertir también. To to bueno, habla con David Gates. So I went to his house, Así que yo fui a su casa. And he said, You helped him to invest his money, can you help me? Bueno, tú lo ayudaste a él para que invirtiera su dinero. ¿Me puedes ayudar a mí? Y I said, yes. Le dije claro. Yo puedo darte algo de consejo. El mismo consejo que le di a él. ¿Vives en el campo? No. No. Sell your house and go to the country. Bueno, vende tu casa, ve al campo. Oh, but I don't want to move to the country. Ah, pero yo no me quiero ir al campo. That's my advice. Bueno, ese es mi consejo. How much money do you have? ¿Cuánto plata tienes? ¿Cuánto dinero tienes? 2 million. 2 millones. Dos millones. I don't hang around with millionaires most of the time. Bueno, yo la mayoría del tiempo no ando con millonarios. Most of my friends are poor. La mayoría de mis amigos son or, pobres. Or a little bit. Oh, allí. But he had 2 million. Haha, <laughs> like Sister Carrie. <laughs> <Right>. <laughs> Ahora este hombre tenía dos millones. So, he said, "What do I do with my 2 million?" Le dice, "Bueno, ¿qué hago con estos 2 millones?" Put it in God's work. Le dije, "Mételo en la obra de Dios." Where? ¿Dónde? No, that's not my business. That's between you and God. Bueno, pero esos no son asuntos míos. Eso es entre tú y Dios. Ask God and He will show you. Pídele al Señor y él te va a mostrar dónde. Thank ah, you. Gracias. But I could tell he was not too impressed. Pero yo pude ver que el hombre no estaba convencido. A few days later. Unos pocos días después. About a month later. Como un mes después de esto. La economía se desploma. They called me back, y me llamaron. and the three of us sat down together. Y los tres, estos tres, nosotros, nos sentamos. They said, "David, did you lose anything?" ellos me preguntó, "David, ¿perdiste algo en esto? No, I don't have anything to lose. I didn't lose anything. No tengo nada que perder. Everything I have goes into God's work immediately. So they turned to my friend and said, "Did you lose anything?"

You didn't do what I asked you to. Ah, no hiciste lo que se te digo. No, 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 I didn't believe you. No, la verdad yo no creía eso. So what do I do with what I have left? Entonces, ¿ahora qué hago con lo que tengo, con lo que me quedó? Put it in God's work. en la obra de Dios? No, no, he said I'm going to invest it and I'm going to make back some more money. No, yo quiero invertirlo y tener algo de plata de vuelta. Brothers and sisters, Manos. Vamos a perder todo. Lo que usted tenga ahora, si usted lo retiene, lo va a perder. Es tiempo de colocar todo en la obra de Dios. Si no tiene nada, entonces haga lo que usted pueda para trabajar. Para si tiene algo, encuentre un lugar en el país encuentro un lugar en el campo. Obey God's instructions. Obedezca las instrucciones de Dios. working for God. Y comience a trabajar por Dios. lo que usted guarde, Lo va a perder. It's up to you. Ahora la decisión es suya. me Y por favor no venga a preguntarme a mí dónde lo voy a poner. No, usted hable con Dios. Dios es el dueño. Así que Él le dirá, ¿puede confiar en Dios? Claro que sí. Así que pregúntele. Él es el creador de todos los recursos. Y Él sabe qué hacer. Dios los bendiga. patti, that was a beautiful song. muchas gracias, hermano. we can hardly resist singing. <laughs> it, it took our hearts to heaven. i don't know if in english that song exists. i don't remember. think it is in english. there's a couple of songs that are native to spanish that don't exist in english that are. Y de hecho hay varios himnos que son propios del de himnario en español, que no los he escuchado en inglés, que son muy hermosos. Así que eso es cierto en nuestro propio idioma. Sé que también de repente hay himnos en chino, en ruso, en rumano, en otras lenguas que quizás no hay en otras. Y por eso creo que en el cielo vamos a cantar en todos los idiomas. I was in Trinidad and Tobago, Yo una vez estuve en Trinidad y Tobago. And I went to a Steve Green concert. Y fui a un concierto del hermano Steve Green. In Trinidad, they speak English. Y en Trinidad ellos hablan inglés. Así que, bueno, el, el, el hermano Green estaba preguntando por alguna de las favoritas de la audiencia. So I shouted uh, one in Spanish. Y yo grité una, pero que el título es en español. Y él agarró, me vio y dijo, pero esa no la tengo en inglés. I said, sing it Spanish. Digo, cantémoslo en español. Okay. He told the guys, start the music. Y dijo, está bien, comencemos. And Y la cantó en español. And you know what? Y de hecho yeah. había gente que estaba allí dijo wow no habíamos yeah. escuchado esa canción antes es tan hermosa. Así que bueno yo no puedo esperar hasta llegar al cielo para empezar a cantar en ruso, en chino, eh, todas estas que nunca antes he cantado. ¿eh? No se pierdan del cielo. It's not worth any cost. Porque no le vale la pena. Perderlo por nada. The greatest, most beautiful music that ever existed in universe, we're gonna sing in heaven. De hecho, la música más hermosa que jamás se haya escuchado en el universo la vamos a cantar allí. Let us pray and ask God to make us faithful. Oremos y vamos a pedirle al Señor que nos haga fieles. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we look forward to Jesus soon coming. Querido Padre Celestial, anhelamos la venida de Jesucristo. He's about to come. Él está por venir. He's even at the doors. Está a las puertas. All of signs are right now. Todas las señales proféticas se están cumpliendo ahora. La maldad está incrementando rápidamente en el mundo. The world is a final y el mundo acelera rápidamente una crisis final. Y tu pueblo está preparando también para la gran y su pueblo, Señor, tu pueblo también se está preparando para el sellamiento. Queremos estar entre tu pueblo. Séñanos con el sello del cielo. Con el carácter perfecto de del Señor Jesucristo. Llénanos con el Espíritu Santo. Alertando al mundo. Que Jesús viene de que Jesucristo viene pronto y que hay que prepararnos. Señor, queremos estar en ese gran concierto. Con los ángeles. Y, los y con los trompetas Con las cuerdas, con los instrumentos de cuerda. Oh, Señor, qué día. Por favor, Señor, protege a nuestros jóvenes. Dale sabiduría divina en cuanto a las decisiones que hacen de educación. También a los padres que están levantando a hijos pequeños. Muéstranos el camino. Ayúdenos a seguir tu modelo. Tal como lo hizo Jesús. Y te agradecemos por mostrarnos esto en el nombre de Jesús. Jesus name we pray. Amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.